Entre chicos y chicas hay varias diferencias, tanto en factores de protección como en factores de riesgo. Yo mismo, ayer salió un artículo mío en Law and Human Behavior publicado sobre diferencias de género en el selfie, que hay unos cuantos. Haciendo el SAPROF para jóvenes, también hemos estudiado las diferencias en género, entonces entre chicas y chicos. Hay unos cuantos, pero no hay tantos y no son tan claros que teníamos que decidir hacer dos versiones separadas. Hicimos una versión tanto para chicos como para chicas. Pero hay, por ejemplo, diferencias. Si un chico tiene una novia por ser fiel, hay ayuda, pero la relación no es tan fuerte. Si una chica, antisocial, tiene una novia prosocial, esta relación sobre su comportamiento antisocial es mucho más claro que, por ejemplo, en chicos. Una chica con una novia antisocial o prosocial tiene muchas más posibilidades de salir del ámbito del comportamiento antisocial y delincuencia. También chicas delinquen mucho más en el ámbito familiar. En breve, se puede decir que chicas son más violentas contra personas que conocen. Entonces, sus ámbitos de comportamiento violento son escuela, barrio, familia. Mientras chicos son más violentos también contra personas desconocidas. En realidad, no muy rápidamente, verás una banda de chicas peleándose con desconocidos. Mientras un bando de chicos peleándose con desconocidos es mucho más habitual. Entonces, teniendo claro que el contexto de comportamiento violento en chicas es diferente, también tenemos que adaptar nuestra manera de trabajar, porque es mucho más identificable qué tipo de delito violento va a cometer una chica que un chico. Con lo cual, si sabemos el contexto, es también mucho más fácil de desarrollar medidas de prevención. Pero siempre teniendo en cuenta que las intervenciones para las chicas tienen que ser adaptadas a su género. Hacer intervenciones similares o las mismas para chicos y para chicas no tiene ningún sentido. Se tiene que desarrollar intervenciones basadas en la evidencia empírica para chicos y otros para chicas.